pequeña siempre me gustaba subirme al tobogán más alto del parque. Le pedí a mi madre: mamá, sisplau, gronxa ben fort, vull arribar ben alt, fins veure la barra que subjecta les cadenes passar per sota de la meva cintura. Aunque ¿sabes qué es lo más emocionante de todo? Besar a una persona a la que no conoces. Hay cosas muy impactantes en ese instante. Sí. Aunque es una lástima que hayáis trabajado tanto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no hay proyecto. No te entiendo. ¿No tendremos permisos? No tendremos PAF que montar. Ni PAF, ni gira, ni conciertos, ni nada. Al menos no ahora. Pues eso, si vamos más de un año preparándolo todo. ¿No tienes músicos? Claro que tengo músicos. Pero no para vuestro local. A ver, estoy colaborando con una productora interesada en llevar grupos de aquí de gira por PAF de Londres. No sé, me han ofrecido muchísimo dinero si les hago de asesora. No es necesario que te diga que la oferta no es comparable con lo que hacía aquí, ¿no? Hacíamos, que no es lo mismo. O sea, que nos dejas tirados. Míralo como quieras. No me lo puedo creer. ¿Y el grupo? Vamos, que ya son grandecitos. Podrán sobrevivir, ¿no? Además, con los conciertos que les he organizado, podrán ir tirando unos cuantos meses más, creo yo. Yo soy psicóloga. Normalmente intento ayudar a la gente a aprender a vivir, y no lo contrario. Aunque, teniendo en cuenta el éxito que tienen mis terapias, creo que podría ayudarte. Eso es porque aún estás más loca que tus pacientes. Bueno, también hay médicos con salud penosa. No sé, me encanta el misterio, la magia. Incluso a veces hago cosas que no debería y las hago por el simple mero hecho de, no sé, de sentir las mariposas revolotear por el estómago. Como cuando ando por la calle y observo el camino que he de recorrer. Si está despejado, entonces cierro los ojos durante unos instantes y avanzo unos pocos metros. Es increíble como cada sombra, cada ruido, no sé, me hace estremecer haciéndome creer que voy a tropezar. Y si entonces soy lo bastante valiente como para mantener los ojos cerrados un poquito más, entonces la emoción crece en cada paso. No lo puedo evitar. Por cierto, de aquí a mañana, da una explicación convincente a tus amiguitos, ¿eh? Yo no tengo ganas de seguir perdiendo el tiempo. No te preocupes, seguro que lo entenderán. Hasta mañana.